movilidad estamos vinculados al tránsito de alguna forma, tiene que ver con los monopatines eléctricos. Ya es muy común observar por las calles de la ciudad la presencia de estos elementos electrónicos. Hay una discusión en el Consejo Municipal, en realidad no hay normativa, habrá que sancionarla. Hay algunos que dicen que debe circular por la bicisenda. Esto está generando una serie ya de polémicas. Bueno, justamente lo que hicimos fue presentar un proyecto para permitir el uso de los monopatines eléctricos a partir de la incorporación dentro del Código de Tránsito del anexo de dispositivo de movilidad personal. El monopatín eléctrico cada vez es más utilizado en la ciudad. Es por eso que el Consejo Municipal se dispone a debatir una ordenanza para regular el uso de este tipo de rodados. La idea es que circulen por las ciclovías en las calles donde haya ciclovías. Si no, en las calles donde no hay ciclovías, que lo hagan por el carril derecho, ocupando el centro del carril, con una máxima velocidad de 25 kilómetros por hora, uso obligatorio del casco y solamente se permite para mayores de 18 años. También está bueno aclarar que no se va a cobrar ninguna patente, ningún impuesto por su uso. Va a ser más parecido a lo que pasa con la bicicleta, donde tampoco va a haber ningún seguro, porque la responsabilidad civil la tiene el propio adulto y responde con su patrimonio en caso de que haya algún inconveniente. Por su parte, quienes transitan en bicicleta por las ciclovías hablan de que es posible una convivencia entre ambos medios de transporte, pero hay condiciones que deberían ser tenidas en cuenta para que esto funcione. Entendemos que pueden convivir en las ciclovías con las bicicletas, pero a revisión de que las ciclovías hoy en día ya quedan angostas para los ciclistas, por momentos son muy chicas, hay poco espacio para nosotros movernos, y sumar a un actor, a un dispositivo que tiene autonomía y tiene un motor y puede funcionar a 25 kilómetros por hora, mientras que en la ciclovía de Pellegrini podemos ver ahora a adolescentes o a veces a señoras, a señores o a personas adultas manejando, lo cual creemos que hay que tener, por eso reclamamos un poco más de espacio para una cuestión de la convivencia de las distintas velocidades. Nosotros no decimos que no estamos abiertos al debate, pero sí que se tengan en cuenta estas cuestiones que yo te digo, cómo nos van a sobrepasar, cómo vamos a convivir, porque estamos sumando, es un riesgo, o sea, estamos sumando un riesgo, entonces la idea es, bueno, pongamos buenas reglas para convivir. Una banda...